Buenas tardes, estimados participantes. Estaremos dando ya en breve inicio a nuestra sesión del día de hoy. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, lunes 25 de enero, llevaremos a cabo la sesión de inauguración, juramentación y elección de la mesa directiva del Parlamento Interuniversitario de la región Apurímac, en el cual están participando estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y la Universidad Nacional José María Arguedas. Durante la semana anterior, los alumnos de las Facultades de Educación y Ciencias Sociales han llevado a cabo una ardua semana de preparación parlamentaria, equivalente a 8 horas de estudio en temas como conociendo la Constitución Política del Perú, Congreso, organización y funciones, cómo elaborar un proyecto de ley y procedimientos parlamentarios. Para esta semana del Parlamento Interuniversitario han sido seleccionados 130 universitarios y en esta sesión estaremos dando inicio a su juramentación. Sin más que decir, pasamos con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Jimmy Reinaga, jefe del área de Educación Ciudadana. Adelante, doctor, tiene usted la palabra. Buenos días a todos los miembros del Parlamento Interuniversitario del Departamento de Apurímac, de las universidades de la UNAJMA y de la UNAMBA. Quiero felicitar por esta iniciativa, por este interés de participar en un tema complejo y controversial como son los procesos en el Congreso de la República. Como ya se les ha dicho, el procedimiento va a ser que ustedes inicialmente se va a constituir una mesa transitoria, una mesa que va a permitir elegir a la mesa directiva que finalmente va a dirigir las sesiones del Congreso. Luego se va a proceder a juramentar como tal y a comunicar las comisiones que se han creado en mérito al acuerdo que ha habido por parte de sus portavoces de sus respectivos grupos parlamentarios. Antes gustaría hacer algunas reflexiones de manera de recomendaciones. Estamos con la batería baja desde la reunión, desde la mañana estamos con reuniones, así que voy a conectar para que no se me vaya la imagen. Bien, les decía entonces les voy a dar algunas recomendaciones a manera de reflexión. Primero, han de saber que el Parlamento en todos los países rompe con una tradición, con la tradición autoritaria, con la tradición vertical de ejercer el poder político. El tirano, el dictador, el presidente de la República, si se quiere, ejerce el poder de manera directa, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, en este momento estaba así definido la estructura del poder. Incluso ahora, contemporáneamente, el presidente de la República tiene pocas restricciones para ejercer el poder, como la concurrencia de los ministros para determinar firmas, pero básicamente es responsable ante él y ante el Congreso de la República por las decisiones que toma, ¿no? Sin embargo, en el Congreso no. En el Congreso vamos a ver que es un ámbito que sirve efectivamente para tomar decisiones, pero las decisiones se toman colectivamente. ¿Esto qué significa? Que es necesario la conformación de acuerdos. No digo consensos porque los consensos existen solamente en el cielo y en el cementerio, pero en la vida de los hombres reales, en la vida real, los acuerdos se toman por mayoría. Entonces lo que ustedes van a hacer es ese gran esfuerzo de encontrar acuerdos para lograr tomar decisiones. Evidentemente, una forma necesaria para poder tomar decisiones de manera colegiada es el argumento, el debate, la exposición. El Congreso es exposición, es pluralidad, puntos de vista distintos, transparencia y debate.
Eso es lo que es el Parlamento, y ustedes van a experimentar el día de hoy eso. Lo que van a hacer ahora, los 130 están en iguales condiciones, van a presentar una lista de candidatos y van a elegir al presidente, al primer vicepresidente y al segundo vicepresidente. Creo que ya se les ha reiterado la importancia de este evento, donde va a requerir de vuestra colaboración, de vuestra participación. Y más, les doy la bienvenida a esta ceremonia protocolar de instalación del Parlamento Interuniversitario Apurímac, el primero del año 2021, y les deseo todas las suertes. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga, jefe del área de Educación Ciudadana de la del Congreso de la República. A continuación, contamos con palabras de bienvenida a cargo de las autoridades de las instituciones universitarias que han participado en este Parlamento Interuniversitario de la Región Apurímac. Invitamos a la doctora Hilda Waiwa Mamani, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, a brindar unas breves palabras. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Doctor Tiburcio Lozano, vicepresidente académico de la UNAJMA, señor Jimmy Reinaga, jefe del área de Educación Ciudadana, señor Reinaldo Vargas Quispe, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, distinguidos participantes de las universidades UNAJMA, UNAMBA, público en general. Conocer es resolver, seguramente recuerdan esta frase, conocer es resolver, conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento, es el único modo de librar de tiranías, decía José Martí. Y este ha sido el lema de la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad de la UNAMBA. Y nunca como hoy, creo, está más vigente esta necesidad de conocer el país. Por ello, para la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, es una ocasión de beneplácito este Parlamento Interuniversitario de la Región Apurímac, en el que participan estudiantes de la UNAMBA y de la UNAJMA, a cargo del área de Educación Ciudadana del Congreso de la República, a quienes agradecemos sobremanera por la labor tan diligente para llevar a cabo, en primer lugar, la capacitación en esta etapa de preparación que fue llevada a cabo la semana anterior, del 19 al 22. Este programa que busca fomentar el desarrollo de la cultura cívica y democrática con la participación de estudiantes universitarios. En esta generación están las esperanzas de la patria para construir un futuro mejor y con mayor conciencia de su verdadero rol. Hoy y el viernes, 130 universitarios de la UNAMBA y de la UNAJMA conformarán el Parlamento Universitario y realizarán la elección de la Junta Directiva, la juramentación, debatirán en las comisiones, en el Pleno. Así que les auguramos muchos éxitos a los estudiantes, sobre todo de la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad de la UNAMBA, y a los estudiantes de la UNAJMA, que representarán a la región Apurímac en este Parlamento Universitario de la región, quienes vivirán la experiencia del quehacer congresal. Quisiera culminar con la exigencia que nos decía José Vasconcelos, que ha de guiar los debates sobre la problemática regional o nacional que tendrán a bien discutir los congresistas universitarios el día de hoy y el viernes. Vasconcelos decía que la pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos. Y a nosotros, los universitarios, el resaltado es nuestro, nos toca resolver el problema de la ignorancia. La pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos y a nosotros nos toca resolver el problema de la ignorancia. Y como él, yo les pido que la universidad, los universitarios, ahora trabajen por el pueblo. Bienvenidos a los congresistas universitarios que el día de hoy inician su labor, y muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este evento y sobre todo al área de Educación Ciudadana del Congreso. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Esas han sido las palabras de la doctora Hilda Waiwa.
A continuación, contamos con palabras también del doctor Tiburcio Solano León, quien es vicepresidente académico de la Universidad José María Arguedas. Adelante, doctor Tiburcio, tiene usted la palabra. Buenas tardes, Vanessa, ingeniera Vanessa Quiroga. Miembros de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, dirigido por Jimmy Reynada, Carlos Medina Mendoza, Ricardo Quiroz, entre otras distinguidas personalidades que están en estos momentos en el gobierno del Congreso. Desde la tierra de Chera de José María Arguedas, la tierra chanca, auguramos pues los mejores éxitos en el trabajo congresal de nuestros jóvenes estudiantes universitarios, toda vez que en este periodo tan difícil que vive el país, y una forma más importante que la educación tiene que llevar es desarrollo de la cultura política de nuestros jóvenes. Y uno de los grandes problemas y el analfabetismo en la ciudadanía peruana es el analfabetismo en la cultura política. Y como tal, tenemos gran cantidad de candidatos en este momento, inclusive para las elecciones, porque hay aspiraciones no para servir a la patria, sino para servirse de ella. O solucionar sus problemas laborales, se distinguen. Entonces, estos estudiantes jóvenes que con nuevas visiones tienen que tomar estas situaciones. El problema es cultura política en nuestro país. No sabemos mínimamente qué significa izquierda ni derecha, centro izquierda, extrema izquierda, etc. Y de luego, pues, no tenemos medios de comunicación que efectivamente desarrollen esta cultura política sin discriminación, sin meramentos de sectarismo en nuestra patria. Es el gran problema que tenemos. Entonces, nuestros jóvenes tienen que saber distinguir estos problemas congresales en nuestra patria. Y lo que decide los destinos de nuestra patria justamente son los parlamentarios, que tienen que hacer leyes coherentes y de acuerdo a la exigencia de nuestra ciudadanía, la exigencia del país, no a la exigencia de un grupo de poder económico en nuestra patria. Y aquí tenemos que distinguir también, nuestros jóvenes tienen que saber distinguir estilos y modelos de gobierno del país. Entonces, aquí en nuestra patria tenemos una condición política vigente que tiene pues como objetivo simplemente implementar la economía del mercado abierto, donde el rico es más rico y el pobre es más pobre. Y de hecho que la educación que está postrada y postergada en muchísimos años, en otros países del mundo la educación es primera carrera pública. Entonces, de hecho que estas situaciones tienen que tomar en cuenta nuestros jóvenes estudiantes para legislar con calidad, pertinencia en la exigencia de nuestra patria. Es bastante debatible los temas que se tienen que tocar y justamente el Parlamento es lo que tiene que buscar solucionar estos grandes problemas de la nación. De hecho, nuestros jóvenes están participando en esta tarea tan difícil, como digo, en época de la pandemia, todo virtual, y que efectivamente no es indispensable a veces la presencia física, pero yo lo digo que sí, presencia física del docente, del profesor o maestro es indispensable en el desarrollo de educación que se quiera hacer en cualquier parte del mundo. Bueno, yo quiero felicitar al equipo de la Oficina de Participación Ciudadana, que están dando pues lecciones de un nivel democrático en nuestros jóvenes estudiantes de las universidades del país, de manera particular de UNAMBA y UNAJMA. A ellos los felicito que haber roto algunas situaciones de trabajo académico que tienen para dedicarse un momento en el desarrollo de su cultura política en la formación ciudadana, como política. No como politicaria. Yo defino la política como el ciencia y el arte que nos enseña a gobernar y a gobernarnos. Y la politicaría es buscar un grupo de personas
y hacer trabajo para ese grupo de personas o interés personal. Entonces hay que saber diferenciar desde el punto de vista científico y aspirar a un gobierno autónomo, soberano, como dice la Constitución, y no depender de otras potencias, sin calcos ni copias, como dijo José Carlos Mariátegui. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Tiburcio Rufino. A continuación, ya habiendo culminado con las palabras de saludo, contamos con las palabras de inauguración de esta sesión a cargo del doctor Reinaldo Vargas Quispe, quien es jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, autoridad que estará también llevando a cabo la juramentación de los parlamentarios universitarios. Adelante, doctor Vargas. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, y gracias a todo el equipo de la Oficina de Participación Ciudadana del área de Parlamento Universitario. El día de hoy, saludar cordialmente a la doctora Hilda Huaygua Mamani, representante de la Universidad Micaela Bastidas, y al doctor Tiburcio Solano León, representante de la Universidad Nacional José María Arguedas. Y fundamentalmente, el saludo cordial a ustedes jóvenes y señoritas estudiantes, parlamentarios de la Universidad de Sunamba y UNACMA de la región Apurímac, que les hemos visto participar desde el día martes pasado, en lo cual ustedes han podido dialogar, debatir con nuestros especialistas parlamentarios de la Oficina de Participación Ciudadana sobre temas como constitución, cómo elaborar un proyecto de ley, cómo saber los procedimientos parlamentarios, entre otros temas que hemos visto su nivel de preguntas, de intercambio, de interactuar, con el cual nosotros estamos convencidos que tienen un nivel de preparación por la misma universidad, tanto Micaela Bastidas como José María Arguedas, en estas facultades de ciencias que ustedes están teniendo y desarrollando. Entonces, estamos seguros que este día y estos días que ustedes van a trabajar ya en forma de representación como jóvenes parlamentarios de esas dos universidades de la región Apurímac, que les permitirá sentir, saborear, disfrutar de cómo es este procedimiento, estos procesos parlamentarios que, en el cual tal como lo han dicho vuestros docentes, quienes el estar presentes ratifican esta decisión política de querer mejorar cada vez más vuestro performance, vuestras capacidades, a través de ejercicios prácticos como el que vamos a llevar a cabo. Entonces, lo dijo el doctor Jimmy ingresando al inicio, que esta es una apuesta importante que hace el Congreso de la República con ustedes jóvenes de la región Apurímac, en la cual es importante acercarse a la vida política, es importante que ustedes vean y plasmen todo aquello que, digamos, andamos pregonando, andamos nosotros formándonos a través de esas aulas universitarias, en la cual es importante entonces la argumentación, el análisis, el debate, la plática alturada, la réplica. No tenemos que estar de acuerdo con todo, pero si no estamos de acuerdo necesitamos sustentar. Por ello es importante informarnos, por ello es importante elaborar propuestas, resúmenes, análisis para plantearlos y argumentar en este proceso que les va a permitir a ustedes, como estamos muy seguros nosotros, de disfrutar entre ustedes y ver cómo se argumenta, cómo se sustenta ese proyecto de ley, cómo es que cuando a partir de una problemática, como les decía la semana pasada el doctor Quiroz, intentamos resolver un problema de nuestra realidad, un problema que necesitamos regular y que necesitamos que esas regulaciones sean posibles de realizar y por lo tanto se puedan cristalizar en lo que le llamamos proyectos de ley. Entonces, sin más y sabiendo que este equipo está preparado, les deseamos a ustedes 130 jóvenes y señoritas universitarios, parlamentarios de la región Apurímac, de las universidades Micaela Bastidas y José María Arguedas, los mejores éxitos en estas jornadas que viviremos y estaremos juntos como parlamentarios universitarios de la región Apurímac. Declaramos por aperturado este proceso 2021 en la región Apurímac. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Reinaldo Vargas, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Sin más, iniciamos entonces el procedimiento. Vamos a iniciar con la juramentación de la Junta Preparatoria a cargo del señor Reinaldo Vargas Quispe, quien es jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Por favor, llamamos a prender audios y cámaras a la presidenta de la Junta Preparatoria, Melenia Díaz Zúñiga, el primer secretario, Kevin Ecoña Castro, y el segundo secretario, Gerson Tapia Caguana. Doctor Reinaldo Vargas, tiene usted la palabra para el inicio de la juramentación de la Junta Preparatoria. Ok, muchas gracias, Vanessa. Entonces, continuando con este acto importante y para darle el nivel que tenemos en el Congreso de la República, entonces, a ustedes, a esta señorita Melenia Díaz Zúñiga, señor Kevin Ecoña Castro y señor Gerson Tapia Caguana, vamos a permitirnos juramentarlos como Junta Preparatoria que ha sido designada para este evento del Parlamento Universitario de la Región Apurímac. Entonces, por favor, les pido levantar la mano derecha. Señores jóvenes parlamentarios, universitarios, integrantes de la Junta Preparatoria, juran o prometen ustedes, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secretos en los asuntos así calificados. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y la patria los premien. Si no, él y la nación se los demanden. Quedan ustedes juramentados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reinaldo Vargas. A continuación, cedemos la palabra a la presidenta de la Junta Preparatoria ya instalada, señorita Melenia Díaz. Tiene usted también el uso aprobado del señor Carlos Medina como relator para la sesión del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, señores parlamentarios, universitarios, representantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y de la Universidad Nacional José María Arguedas. Se solicita al relator pasar lista de los señores parlamentarios universitarios. Señores parlamentarios universitarios. Ayrton Román Bedia. Por favor, a tener en cuenta al llamado, apenas llamen su nombre, prender su micrófono e indicar su asistencia. Presente es lo único que deberían de indicar. Gracias. Señores parlamentarios universitarios, Ayrton Bedia Caipani, Alejandro Huamán Alca. Presente. Alex Casani Pinares. Presente. Alex Gutiérrez Palomino. Presente. Alex Osco Quispe. Presente. Alex Joe Ábalos Contreras. Presente. Alfredo Andrade Lucas. Presente. Alison Tapia Barazorza. Alucio Valentín Casa Chequia. Amanda Escalante Bañares. Anabel León Otazú. Presente. Analí Carrión Palomino. Presente. Andrea Vanessa Salas Laime. Presente.
Araceli Casandra Blas Cruz. Presente. Bella Angélica Puma González. Presente. Beli Sócrates Zambrano Gabancho. Presente. Beltrán Samuel Guamán Centeno. Veri Ayerbe Chirinos. Vladimir Centeno Cari. Presente. Bretmer Daet Zuluaga Reinaga. Presente. Briselda Yauris Lazo. Presente. Britney Victoria del Pilar Velarde Sánchez. Presente. Candy Saraid Camargo Campos. Presente. Celia Arias Valderrama. Cristian Bravo Valderrama. Presente. Buenas. Presente. Cristian Camargo Narváez. Daisy Quito Maucaile. David Retamoso Alvarado. Presente, buenas tardes. David Pelayo Copa Huaraca. Presente, buenas tardes. David Abel Contreras Valencia. Presente, buenas tardes. David Wilmer Enríquez Pimentel. Denny Franks Mesa González. Presente, buenas tardes. Eddie Luz Carreño Carrión. Buenas tardes, presente. Stephanie Pachi Pablo. Presente. Evelyn Osco Peña. Buenas tardes, presente. Fendi Roxana Zavala. Presente. Flor de María Quispe Pérez. Presente, buenas tardes. Flor Diana Torres Valenzuela. Flor Fiorella Angulo Chávez. Flor Magali Tello Chirinos. Presente, buenas tardes. Flor Rosdele Casaverde Bravo. Presente. Franco Pimentel Quispe. Presente, buenas tardes. Freddy Quispe Tito. Freddy Paul Pañura Álvarez. Presente, buenas tardes. Gaby Melissa Ticona Valdiglesias. Presente. Génesis Dulnaya Abujatba Acho. Presente, buenas tardes. Gerald Dávalos Jara. Presente. Gertrudes Acuña Herencia. Presente, buenas tardes. Gerson Tapia Caguana. Presente. Gianluca Lantarón Huartro. Presente. Gonzalo Zapata Chalque. Presente, buenas tardes. Herbert Loa González. Presente. Hendrik Anco Casa. Presente, buenas tardes. Haydenet William Guamaní Anco. Hitler Lenin Contreras Carvajal. Presente, muy buenas tardes.
Isaac Rodolfo Ríos Sánchez. Presente, muy buenas tardes. Isabel Bernal Aucahuasi. Presente. Isabel Rioja Quispe. Presente. Yasmín Elizabeth Cente Ortiz. Jenny Maribel Palomino Condori. Buenas tardes, presente. Joel Franklin Leiva Pérez. Buenas tardes. John Benedict Sota Poluco. Presente, buenas tardes. John Marcelino Andrade Pareja. John Andrade Pareja, presente, buenas tardes. José Antonio Quispe Panebra. José Daniel Portillo Torres. Presente. Juan Carlos Caiturio Cano. Juan Carlos Aiza Mendoza. Presente. Juan Daniel Jara Vargas. Buenas tardes, presente. Juan José Velasco Serrano. Presente. Hubert Centeno Serna. Presente, buenas tardes. Judith Rivas Castañeda. Julio César Olivera Caguana. Presente. Karen Moriano Sauñe. Caroline Solange Taipe. Buenas tardes, presente. Presente. Caterín Aymara Turpo. Kevin Ecoña Castro. Buenas tardes, presente. Corina Moriano Guamanjorco. Presente, yo. Lady Guamaní Mendoza. Buenas tardes, presente. Linet Quintana Arteaga. Luis Ricardo. Presente, buenas tardes. Luis Ricardo Merino Rivera. Presente, buenas tardes. Mayra Jacqueline Cusi. Marcelino Cárdenas Farfán. Presente, buenas tardes. Margot Solórzano Gutiérrez. María Angélica Gómez García. Presente, buenas tardes. María Cristina Cuellar de la Cruz. Buenas tardes, presente. Maribel Chumbes Guanaco. Presente. Marifé Dayana Espinosa. Buenas tardes, presente. Max Anthony Sánchez Palomino. Presente. Mayalín Caguana Alca. Presente, buenas tardes. Melanie Guaranca Ramírez. Muy buenas tardes, presente. Melanie Rosvita Zavala. Presente, buenas tardes. Melenia Díaz Zúñiga. Presente. Mercy Barreto Vaca. Presente. Miguel Ángel Aragón Chauca. Presente, señor relator. Mónica Noimi Chuta Perca. Buenas tardes, presente. Michael Merma Damián. Presente. Nayeli Yadira Soto. Nailuz Huaraca. Presente, buenas tardes. Nilber Antonio Ancaya. Presente. Noemí Vázquez Ramos. Buenas tardes, presente. Peter Luigi Lozano. Ronnie Pumapillo Chipana.
Presente, buenas tardes. Rosabel López Asto. Presente, buenas tardes. Rosy Indira Janampa. Presente, buenas tardes. Roxana Rosavi Arón. Presente. Rosy Natalí Caparo Ábalos. Presente. Rudy Carrasco Kiwa. Ruth Melina Huamañahui Vargas. Buenas tardes, presente. Ruth Mary Espinosa Utaní. Presente. Sabina Aiquipa Wilca. Buenas tardes, presente. Sally Espinosa Sánchez. Presente. Saraí Calcín Palomino. Buenas tardes, presente. Chat y Xiomara Contreras Carvajal. Presente. Shandí Irineo Caguana Condori. Buenas tardes, presente. Charmeli Ángela Caruamaca Pimentel. Sheila Urrutia Palomino. Presente, buenas tardes. Sheila Velázquez Díaz. Buenas tardes, presente. Sheila Geraldine Ayala. Presente, buenas tardes. Sonia Stephanie Ojeda. Presente, buenas tardes. Steve Johannes Pacheco Quispe. Presente, buenas tardes. Wilfredo Naveda Basilio. William Enrique Monza. Yanda Lisbeth Aguilar. Presente, buenas tardes. Yemir Orozco Chilingano. Presente, buenas tardes. Yoshi Sánchez Soria. Giovanna Quispe Cárdenas. Yuber Yacta Guamaní. Presente, buenas tardes. Yubitza Juana Carguas Acuña. Presente. Yulaiset Valencia León. Presente. Yulisa Cárdenas Arévalo. Presente. Señores parlamentarios, si alguien no ha sido mencionado, sírvase responder su asistencia a través del chat, por favor. Adelante, señorita presidenta. Muchas gracias, relator. Siendo las 2:55 de la tarde del día lunes 25 de enero del 2021, con el quórum reglamentario, se inicia la sesión de la Junta Preparatoria, presidida por la parlamentaria Melenia Díaz Zúñiga. Como primer secretario, el parlamentario Kevin Ejoña Castro, y como segundo secretario, el parlamentario Gerson Tapia Caguana. Solicito al relator dar lectura a los artículos 9, 10 y 11 del reglamento del Congreso de la República. Convocatoria de la Junta Preparatoria. La mesa directiva de la Junta Preparatoria realiza las coordinaciones necesarias y cita a sesión de Junta Preparatoria entre el 22 y 26 de julio. La citación se hará en forma personal y mediante publicación en el Diario Oficial y los diarios de mayor circulación nacional. Reglamento. En la citación se da a conocer la agenda que solo puede tratar sobre el acto formal de instalación de la Junta Preparatoria, la incorporación formal de los congresistas electos y la elección de la mesa directiva. Instalación de la Junta Preparatoria. En el día y hora señalados en la citación, presentes en el recinto donde se reúne el Congreso, un número de congresistas electos superior a 60, el presidente de la mesa directiva de la Junta Preparatoria ordena que se lea el acta del resultado de la votación de congresistas enviada por el Jurado Nacional de Elecciones, las normas reglamentarias pertinentes, el aviso de conformación de la mesa directiva de la Junta Preparatoria publicado por el oficial mayor del Congreso y, finalmente,
el texto de citación publicado en el Diario Oficial y de inmediato declara instalada y en sesión permanente la Junta Preparatoria del Congreso y presenta la agenda. La sesión de la Junta Preparatoria es continuada hasta que se cumpla con los asuntos de agenda. Antes solo puede ser suspendida. Adelante, señorita presidenta. Se declara instalada y en sesión permanente la Junta Preparatoria del Congreso. Se iniciará el acto de juramentación e incorporación de los parlamentarios electos en mérito de las credenciales expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones. Procediéndose con el acto de juramentación de los parlamentarios universitarios electos en bloque, según la fórmula de juramentación declarada. Invito al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, licenciado Reinaldo Vargas, para que proceda a incorporar mediante el juramento a los parlamentarios universitarios de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y de la Universidad Nacional José María Arguedas. Muy bien. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas, parlamentarios, universitarios de la región Apurímac, representantes de las universidades Micaela Bastidas y José María Arguedas de Apurímac. Por favor, les invitamos, continuando con este proceso protocolar de instalación y juramentación de los parlamentarios universitarios, les pedimos, por favor, levantar la mano derecha para simbólicamente hacer esta juramentación, por favor. Ok. Señores parlamentarios universitarios electos, ¿juran o prometen ustedes por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secretos en los asuntos así calificados? Sí, juro. Sí, juro. El Perú sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Bien, si así lo hacen, que Dios, la patria, los premien, sino que él y la nación y los jóvenes universitarios de la región Apurímac los demanden. Quedan ustedes juramentados, señores parlamentarios universitarios de la región Apurímac. Muchas gracias. Se declara concluido el acto de juramentación e incorporados y aptos para el ejercicio de la función parlamentaria. Se suspende brevemente la sesión de la Junta Preparatoria. Con la asistencia de 130 parlamentarios universitarios registrados de manera virtual, se reanuda la sesión permanente de la Junta Preparatoria. Señor relator, proceda a dar lectura a los artículos 12, 22, inciso D y 48 del Reglamento del Congreso de la República, así como de las dos listas de candidatos presentadas ante la oficialía mayor conforme lo dispone el reglamento. Elección de la mesa directiva del Congreso.
los congresistas en el caso de instalación del nuevo Congreso o los congresistas en ejercicio en el caso de instalación de un nuevo periodo anual de sesiones dentro del periodo parlamentario o los grupos parlamentarios debidamente constituidos puede presentar a la oficialía mayor las listas de candidatos para ocupar los cargos de la mesa directiva del Congreso hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección. Las listas serán completadas. Debe proponerse un candidato para cada cargo que corresponda, acompañándose la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios, siempre que el grupo esté constituido. La oficialía mayor da cuenta al presidente de la Junta Preparatoria o del Congreso, según el caso, de las listas inscritas, ordenando al presidente su publicación en tablas. Si el presidente de la Junta Preparatoria o del Congreso fueran candidatos a uno de los cargos por elegirse, preside el acto electoral el llamado a sustituirlo de acuerdo con el reglamento. En el caso de la elección de la mesa directiva para un nuevo periodo anual de sesiones, el acto electoral se lleva a cabo el mismo día de la instalación o a más tardar al día siguiente de la elección de la mesa directiva del Congreso. Leídas las listas de candidatos propuestas, la mesa directiva invita a dos congresistas para que oficien de escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Los escrutadores firmarán las cédulas de votación y de inmediato estas serán distribuidas entre los congresistas. Acto seguido, el presidente suspende la sesión por breves minutos a efecto de que los congresistas llenen las cédulas. Reabierta la sesión, el presidente deposita su voto en el ánfora. Luego lo harán los demás miembros de la mesa y los congresistas escrutadores y de inmediato se invita a los demás congresistas a depositar sus cédulas de votación, ordenando que se les llamen por su apellido en orden alfabético. Terminado el llamado a votar, el presidente realiza el escrutinio, voto por voto, ayudado por los congresistas escrutadores, dando lectura a cada célula sufragada. Terminado el escrutinio, el presidente proclama miembros electos de la mesa directiva a los candidatos de la lista que hayan logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las listas con mayor número de votos, proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación. A continuación, los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato. El presidente electo lo hará ante el presidente de la mesa que presidió el acto electoral. El resto de miembros de la mesa directiva lo hará ante el nuevo presidente del Congreso. En el caso de la Junta Preparatoria, el presidente del Congreso electo será incorporado y jurará el cargo ante el presidente de la Junta, procediendo luego el nuevo presidente a incorporar y tomar juramento a los demás miembros electos de la mesa directiva. La mesa directiva puede acordar que la juramentación de los nuevos congresistas se realice por grupos. La fórmula de la juramentación será la de uso común, por Dios y por la patria, salvo que algún congresista expresara el deseo de que se prescinda de la invocación a Dios en su juramento, a lo cual la mesa directiva accederá de inmediato. Ningún miembro del Congreso o de la mesa directiva puede asumir sus funciones o cargos si no ha presentado juramento. Eso es todo, señorita presidenta. Habiéndose cerrado el plazo de inscripción de candidatos a la mesa directiva, han sido presentadas las siguientes listas. Lista 1. Presidente. Joel Franklin Leiva Peláez. Primer vicepresidente. Yemir Orozco Chilingano. Segundo vicepresidente. Corina Moriano Guamanorjo. Tercer vicepresidente, Gertrudes Acuña Herencia.
Lista 2. Presidente, Isabel de la Rioja Quispe. Primer vicepresidente, Franco Pimentel Quispe. Segundo vicepresidente, Juan Daniel Jara Vargas. Tercer vicepresidente, Rudy Carrasco Quijua. En esta oportunidad, por estar desarrollándose la sesión de manera virtual, el procedimiento de votación para elección de la mesa directiva será de manera nominal y los parlamentarios serán llamados en orden alfabético para que puedan expresar a viva voz el sentido de su voto por la lista de su preferencia. Se invita a los parlamentarios Marcelino Cárdenas Farfán y Juan Daniel Jara Vargas para que actúen como escrutadores. Se inicia el proceso de votación para la elección de la mesa directiva del Parlamento Universitario de la Región de Apurímac. Señor relator, proceda a llamar a cada uno de los parlamentarios universitarios. Señores parlamentarios, Ayrton Romain Bedia, Alejandro Guamán Alca, Alex Casani Pinares, Alex Gutiérrez Palomino, Alex Osco Quispe. Para la primera lista. Lista 1. Alex Joe Ábalos. Alfredo Andrade Lucas. Lista número 1. Lista 1. Alison Tapia Barazorda. A Lucio Valentín Casa Cheica. Amanda Escalante Bañares. Anabel León Otazú. Para la lista número 2. Lista 2. Analí Carrión Palomino. Lista número 1. Lista 1. Andrea Vanessa Salas. Para la lista número 1. Lista 1. Bella Angélica Puma. Beli Sócrates Zambrano. Para la lista número 1. Lista 1. Beltrán Samuel Guamán. Beri Ayerbe Chirinos. Vladimir Centeno Cari. Lista número 1. Lista número 1. Bretmer Daet Zuluaga Reinaga. Para la lista número 1. Lista número 1. Briselda Yauris Lazo. Para la lista número 1. Lista número 1. Britney Victoria del Pilar Valverde. Para la lista número 1. Lista número 1. Candy Saraid Camargo. Lista número 2. Lista número 2. Celia Arias Valderrama. Para la lista número 2. Lista número 2. Cristian Bravo Valderrama. Para la lista número 2. Lista número 2. Cristian Camargo Narváez. Daisy Quito Maucalle.
David Retamoso Alvarado. Lista número 2. Lista número 2. David Pelayo Copa. Número 1, redactor. Número 1. David Abel Contreras. Para la lista número 2. Número 2. David Wilmer Enríquez. Lista número 1. Lista número 1. Denny Franz Mesa. Lista número 1, relator. Lista número 1. Edi Luz Carreño Carrión. Para la lista número 1. Número 1. Stephanie Panchi Pablo. Lista número 1. Lista número 1. Evelyn Osco Peña. Lista número 2. Lista número 2. Fendi Roxana Zavala. Lista 1. Lista 1. Flor de María Quispe Pérez. Lista 1. Flor Diana Torres Valenzuela. Flor Fiorella Angulo. Flor Magali Tello. Lista número 1. Lista número 1. Flor Rosedle Casaverde. Lista número 2. Lista número 2. Franco Pimentel Quispe. Para la lista número 2. Lista número 2. Freddy Quispe Tito. Freddy Paul Paniura. Lista número 1. Lista número 1. Gaby Melissa Ticona. Mi voto es para la lista número 2. Lista número 2. Génesis Dulnaya Abuhabda. Lista número 2. Lista número 2. Gerald Dávalos Jara. Lista número 1. Lista número 1. Gertrudes Acuña Herencia. Mi voto va para la lista número 1. Lista número 1. Gerson Tapia Caguana. Lista número 2. Lista número 2. Gianluca Lantarón Warzon. Gonzalo Zapata Chalque. Lista número 1. Lista número 1. Herbert Loa González. Lista número 1. Hendrik Anko Casa. Mi voto es para la lista número 2. Lista número 2. Haydenet William Guamaní Anko. Hitler Lenin Contreras Carvajal. Lista número 2. Lista número 2. Isaac Rodolfo Ríos. Lista número 1. Lista número 1. Isabel Bernal Aucahuasi. Lista número 2. Lista número 2. Isabel Rioja Quispe. Yasmín Elizabeth Cente Ortiz. Lista número 2. Lista número 2. Jenny Maribel Palomino Condori. Lista número 1. Lista número 1. Joel Franklin Leiva. No, mami, gracias. Lista número 1. Lista número 1. John Benedict Sota Poluco. Lista número 2. Lista número 2. John Marcelino Andrade Pareja. Lista número 2. Lista número 2. José Antonio Quispe Panebra. José Daniel Portillo Torre. Lista número 1. Lista número 1. Juan Carlos Caituro Cano. Juan Carlos Aiza Mendoza. Lista número 2. Lista número 2. Juan Daniel Jara Vargas. Voto por la lista número 2. Número 2. Juan José Velasco Serrano.
Voto por la lista número 2. Huber Centeno Serna. Por la lista número 2. Judith Rivas Castañeda. Julio César Olivera Caguana. Lista número 1. Karen Moriano Sauñe. Por la lista número 1. Lista número 1. Caroline Solange Taipe Ecoña. Lista número 1. Lista número 1. Caterine Aymara Turpo. Lista número 2. Lista número 2. Kevin Ecoña Castro. Lista número 1. Lista número 1. Corina Moreano Guamanjoco. Lista número 1. La lista número 1. Lady Guamaní Mendoza. La lista número 2. Lista número 2. Luis Ricardo Merino Rivera. Lista número 2. Lista número 2. Mayra Jacqueline Cusi. Marcelino Cárdenas Farfán. Lista 1. Lista 1. Margot Solórzano Gutiérrez. Lista número 1. Lista número 1. Mayra Angélica Gómez García. Lista número 1. Lista número 1. Mayra Cristina Cuellar de la Cruz. Lista número 2. Lista número 2. Maribel Chumbes Guanaco. Lista número 1. Lista número 1. Marifé Dayana Espinosa. Lista número 2. Lista número 2. Max Anthony Sánchez Palomino. Por la lista número 1, señor relator. Lista número 1. Mayalín Caguana Alca. Lista número 1. Lista número 1. Melanie Rosvita Zavala. Lista número 1. Lista número 1. Melenia Díaz Zúñiga. Lista 1. Lista número 1. Mercy Barreto Vaca. Lista número 1. Lista número 1. Miguel Ángel Aragón Chauca. Lista número 2, señor relator. Lista número 2. Mónica Noimi Chuta Perca. Lista número 1. Michael Merma Damián. Lista número 1. Nayeli Yadira Soto. Lista número 1. Nailuz Huaraca. Lista número 2. Lista número 2. Nilber Antonio Ancaya. Lista número 1. Lista número 1. Noemí Vázquez Ramos. Lista número 2. Lista número 2. Peter Luigi Lozano. Lista número 2. Lista número 2. Ronnie Pumapilio Chipana. Lista 1. Lista 1. Rosabel López Asto. Lista número 2. Lista número 2. Rosy Indira Janampa. Lista número 1. Lista número 1. Roxana Arone Cuellar. Lista número 1. Lista número 1. Rosy Caparo Ábalos. Lista número 2. Lista número 2. Rudy Carrasco Quigua. Lista número 2. Lista número 2. Ruth Melina Guamañahui. Lista número 1. Lista número 1. Ruth Mary Espinosa. Lista número 1. Lista número 1. Sabia Aikipa Wilka. Lista número 1. Lista número 1. Sally Espinosa Sánchez. Lista número 1. Lista número 1. Saraí Calcín Palomino. Lista número 2. Lista número 2. Shadid Xiomara Contreras Carvajal. Lista número 1. Lista número 1. Shandy Irineo Caguana Condori.
Por la lista número 2. Por la lista número 2. Charmeli, Cahuamaca, Pimentel. Sheila, Urrutia, Palomino. Lista número 2. Lista número 2. Sheila, Genoveva, Velázquez Díaz. Lista número 1. Lista número 1. Sheila, Geraldine, Ayala, Sáenz. Lista número 1. Lista número 1. Sonia, Stephanie, Ojeda. Lista número 2. Lista número 2. Steve, Johannes, Pacheco, Quispe. Wilfredo, Naveda, Basilio. Lista número 2. Lista número 2. William Enrique Monza. Yanda Lisbeth Aguilar. Lista número 2. Lista número 2. Yemir Orozco Chilingano. ¿Qué tenemos? Lista número 1. Lista número 1. Yoshi Sánchez Soria. Giovanna Quispe Cárdenas. Juber Yacta Guamaní. Lista número 2. Lista número 2. Yubitza Juana Carguas Acuña. Lista número 2. Lista número 2. Yulaiset Valencia León. Lista número 1. Yulisa Cárdenas Arévalo. Lista número 1. Señores parlamentarios, si alguien no llegó a emitir su voto, puede hacerlo a través del chat de la sala. Señorita presidenta, eso es todo. Buenas tardes, disculpen, no llegué a emitir mi voto, no me ha llamado. Como indiqué... Mi voto es para la lista 1. Gracias. Las personas que no hayan emitido su voto, por favor, sirvan a hacerlo a través del chat. Gracias. Han sufragado 111 parlamentarios universitarios. Se procederá al escrutinio. Se inicia conteo de los votos con apoyo de escrutadores y secretarios de la Junta Preparatoria. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Lista 1 ha obtenido 66 votos. Lista 2 ha obtenido 45 votos. Abstenciones. Ningún parlamentario. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Parlamento Universitario los siguientes parlamentarios. Miembros de la mesa directiva. Como presidente, Joel Franklin Leva Peláez. Como primer vicepresidente, Yemir Orozco Chilingano. Como segundo vicepresidente, Corina Moriano Guamanorjo. Como tercer vicepresidente, Gertrudes Acuña Herencia. Por lo tanto, los proclamo como tales. Invito a los parlamentarios electos como miembros de la mesa directiva a prestar el juramento de ley para asumir el cargo. Señores parlamentarios universitarios, elegidos como integrantes de la mesa directiva del Parlamento Universitario para el periodo 2021-2022. Juran ustedes por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo que se les ha encomendado. Sí, juro. Sí, juro.
Si así lo hacen, que Dios y la patria los premie, sino que él y la nación se los demanden. Felicitaciones, señores parlamentarios. Invito al señor presidente de la mesa directiva del Parlamento Universitario a asumir sus funciones. Se suspende la sesión por unos instantes. Buenas tardes, estimados colegas. Felicitamos a los parlamentarios integrantes de la Junta Preparatoria por la impecable conducción del proceso de instalación del Parlamento Universitario y elección de la mesa directiva. Y agradecemos a la representación parlamentaria por el apoyo recibido. Declaro constituido el Parlamento Universitario para el periodo anual 2021-2022 y clausurada la sesión de la Junta Preparatoria. Se levanta la sesión.